Con la implosión de uno de los edificios de la antigua cárcel, el Buen Pastor comenzó un cambio histórico para el occidente de Medellín. Aquí empleamos una nueva tecnología con detonadores electrónicos, que es primera vez que se usa en Colombia. La administración municipal invertirá 120 mil millones de pesos en la transformación del antiguo centro penitenciario en la Ciudadela Universitaria de la Paz y la No Violencia, que permitirá crear 10 mil cupos adicionales para educación superior. Que la gente, en vez de decir vivo cerca de la cárcel o pasé por la cárcel, diga vivo muy cerca de la Ciudadela Universitaria de la Paz y la No Violencia. Es mucho mejor tener una universidad, algún colegio ahí, que tener una cárcel, pues los beneficios serían inmensos. El otro 80% de la estructura, que representa menor riesgo, será demolido por maquinaria, proceso que durará 4 meses. En diciembre de este año iniciará la construcción del proyecto.